¿Cómo están? Aquí estamos con Carlos Tárez. Alarios, perdón. Qué pena. Buenos días a todos. Bueno, cuéntenos acerca de su organización, ¿cuál es su aporte a la cultura colombiana? ¿Qué? El aporte a la cultura colombiana es grandísimo. Pues que nuestro grupo es netamente cumbia, lo que es el Caribe, lo que es Colombia, cumbia, la palabra encierra todo. Nuestro grupo se llama Curramberos en New York. Curramberos en New York. ¿Qué te cuento acerca de los curramberos en New York? La mayoría somos barranquilleros y hay personas del interior del país también que lo hemos ido integrando a nuestra cultura costeña. Ya son barranquilleros. Bailan, cantan. Walter, ahora te llamo un momentico. Pues sí, nuestro grupo nació aquí en esta avenida Norte en Boulevard, donde vamos a desfilar hoy, en el antiguo restaurante Boulevard. Ya desaparecido. Natives. Anteriormente, sí, claro. Para un invierno del 2016, un grupo de amigos nos reunimos ahí una tarde y decidimos materializar esta idea que hemos llevado a cabo. ¿Qué año es ese? ¿Qué año es ese? 2016. Ok. En el 2016 ustedes, o sea, en ese restaurante hacían que... Nació la cumbiamba. Ahí nos reunimos una tarde y materializamos la idea de la cumbiamba, que ya la veníamos realizando desde hace mucho tiempo. Ok. De ahí nació la cumbiamba Curramberos en New York. Ahí me eligieron presidente ese día. Sí. Ya han pasado muchas personas por nuestro grupo, todos dejando un granito de arena, pero positivo. ¿Cómo bailarín? Bailarín. Ah, o sea, que se bailan cumbia. Yo pensaba. No, bailamos. Suena como si fuera un grupo de... Aquí en el desfile llevamos un sonido que este nos pone la música, un carro que nos pone la música, un sonido, y vamos bailando. Ahorita lo vas a ver cuando lleguemos y tengas todos los muchachos, pues te va a dar. Claro, yo voy a estar con ellos aquí en el desfile colombiano y los voy a acompañar a desfilar. Entonces quería pues conocer la historia del personaje. O sea que usted es el presidente. Presidente de la cumbiamba Curramberos. ¿Y cuántos ingredientes? ¿Qué ingredientes? ¿Estás un poco nerviosa? No te pongas nerviosa. Se le cruza una vez. No, somos 15 parejas. Ok. Y ahorita mismo estamos abriendo inscripciones para nuevas personas. Todo el que quiera bailar, allá lo esperamos, lo enseñamos. Si no sabe bailar, se enseña. Ok. ¿Hay algún costo? No. Ahorita mismo no tenemos ningún costo hasta ahora. Ok, listo. No, lo único es que los vestidos cuestan y hay que costear. Pues claro, hay que aportar. Sí, hay que costear. ¿Cómo hacemos la consecución de los vestidos? Haciendo actividades. Okay. Un baile, una venta de comida, un bingo, cosas así. Okay. Esa es la forma de sostenerlo. Ah, espectacular. ¿Y dónde están localizados? ¿Cuál es la sede? Como te dije, la sede de nosotros es el restaurante Búlgara. Desafortunadamente desapareció. Y entonces ahora estamos a la deriva. A la deriva. No hemos encontrado un sitio donde volvernos a encontrar, donde convergamos todos. Pero sí tenemos un sitio donde practicamos, que es aquí la 78 Norte del Muro en el parque. Okay. Ese es el sitio donde. Pero tú has hablado, por ejemplo, con los counselors de aquí de Jackson High. No, no hemos tenido la oportunidad. Ok, yo te voy a dar ese contacto para que tú hables con ellos, porque ya hace muchos años, sí. Desde 2016. Ahorita tiene un compañero Mauricio, que él va a traer la tarjeta que se quedaron en el carro. Claro. Te voy a dar una tarjeta. Ay, claro, es espectacular. Bueno, pues entonces invite a las personas hoy aquí al festival. Dígale dónde estamos localizados, okay. Y todo eso, y que lo conozco. Ok, buenos días a todos por estar, bueno, no estar aquí, porque no estar aquí. Quiero invitarlos a todos a que vengan a desfilar con nosotros aquí en el Norte Boulevard, 69 y Norte Boulevard, el desfile colombiano, el original. Y recuerden que este desfile es muy especial porque se hace después de la cuarentena, después de que pasamos todo eso. Este es el desfile después de pandemia. De pandemia, exactamente. Porque la pandemia partió. Sí. Este es el desfile después de la pandemia.
sabe, a la orden. Animamos fiestas privadas. Entonces dígale, dígale a la gente. Para contratar al grupo Currambero en New York, tienen que llamar al 718-908-8805. Su amigo Carlos Larios. Eso, ahí la escuchaba mi gente. Bueno, seguiremos aquí esperando, están llegando la gente poco a poco. Un beso y nos vemos en siguiente. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias.